Un saludo, buenas noches. Ya conocemos la imagen oficial de las próximas jornadas del Teatro del Siglo de Oro, que este año tendrá lugar entre el 13 de marzo y el 12 de abril. Como no podía ser de otra manera, la imagen de esta cita cultural volverá a ser una menina. En esta ocasión, una fotografía de Lesi Montes de Oca, realizada durante un pasacalles de la Duda Teatro en 2012. Una vez descubierto el cartel, ya queda menos para conocer todos los detalles de estas jornadas. El Ayuntamiento de Almería siente la necesidad de seguir apostando por esta jornada. Es por eso que nuestra colaboración para las jornadas de la edición 2014 no solamente se va a mantener, sino que se va a incrementar. Y sin duda lo más comentado del día es el tremendo viento reinante. Desde primeras horas de la mañana estamos sufriendo un auténtico vendaval. Amanecíamos con alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros, y a mediodía esta alerta se convertía en naranja hasta las 6 de la tarde, con rachas máximas de hasta 92 kilómetros por hora. Jornada, por lo tanto, intensa para los bomberos de la capital. Bueno, los días de viento ya se sabe que el incremento en la salida pues se agudiza. Lo que es la mañana, pues hemos tenido seis servicios y todos relacionados con el viento. Han sido pues quitar cascotes de fachadas que se estaban desprendiendo y que amenazaban peligro para los peatones. Y la biblioteca Villa Espesa hemos estado asegurando chapas que se estaban abriendo y se estaban cayendo también. Y el Auditorio Maestro Padilla ha acogido un año más el concierto Hazte con el Poder de la Música. Se trata de una iniciativa organizada por el Conservatorio, cuyo objetivo es animar a los niños de segundo de primaria a que se adentren en el mundo de los sonidos y descubran cada uno de los instrumentos musicales a través de un cuento, diseñado e interpretado por profesores y alumnos de estos centros. Y es que son muchos los pequeños que ya tocan algún instrumento, como el bajo eléctrico, la flauta o el violín. Me gusta mucho la música, me encanta la música, si te quiero decir la verdad. ¿Desde cuándo toca el bajo eléctrico? Desde los 5 años. Pues porque tengo mucha pasión por ser expositor de canciones y quiero ser músico. El cajón flamenco. Porque me lo trajeron Papá Noel y lo quería desde junio. Y ahora les contamos más noticias en titulares. Tras la polémica levantada durante las últimas semanas por el posible cierre del Alcazado durante las tardes de verano, la Junta da marcha atrás y rectifica. Se constituye la Mesa Provincial del Aeropuerto, un organismo que se crea para solventar los problemas de este aeródromo y acabar con su tendencia negativa. Asempal organiza la primera jornada empresarial agroalimentaria, un encuentro en el que se han presentado diversos productos de la tierra. Y en los deportes, el Almería ha continuado con la preparación del partido del próximo sábado ante el Atlético de Madrid. Francisco ha tenido que cambiar el campo anexo por el Estadio Mediterráneo para poder refugiarse del fuerte viento. Han entrenado con total normalidad tanto Marco Tosiglieri como Hans Martínez, mientras que Berza lo ha hecho al margen a causa de un edema que no le va a impedir jugar. Precisamente Berza reconocía que espera que el Atlético sufra el máximo desgaste en el partido de Copa que está disputando en estos momentos con el Real Madrid. Yo espero que sí, que sea una batalla campal, que se den palos por todos lados, que salgan destrozados, que a uno, no sé, no le deseo el mal a nadie, pero que salga tocado para venir aquí pues jodidos y tocados. Eso sería bien para nosotros, pero bueno, como tiene una plantilla tan larga y recambio, el que salga luego aquí pues lo hará igual de bien. A poco más de un mes para que comience la jornada del Teatro del Siglo de Oro en Almería, hoy hemos descubierto el cartel protagonista de esta edición. Una imagen en la que destaca, como no podía ser de otra manera, la figura de una menina. La imagen de esta menina, fotografiada por Lesi Montes de Oca durante un pasacalles de la Duda Teatro celebrado en 2012 en Almería, será la protagonista del cartel de las jornadas de Teatro del Siglo de Oro de este año.
uno de los principales eventos culturales de la provincia y el festival de este tipo más importante de España, que se celebrará entre el 13 de marzo y el 12 de abril. Vamos a tener conferencia universitaria, que vamos a tener funciones teatrales, vamos a tener pasacalles, vamos a tener talleres infantiles, vamos a tener encuentros literarios. El cartel ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Almería y la dirección de las jornadas, siguiendo la estela de años anteriores. En esta edición, avalada por el premio Max recibido en 2013, habrá más presupuesto y se sumarán Huerca Lobera y la Universidad de Almería al programa de actividades. Se incorpora Huerca Lobera, aparte del circuito provincial de Diputación, que definirá en los próximos días qué pueblos son los que recogen las funciones teatrales, en donde habrá, ya lo anticipo, un estreno nacional. Nuestra colaboración para las jornadas de la edición 2014 no solamente se va a mantener, sino que se va a incrementar. Creemos que las jornadas del Teatro del Siglo de Oro tienen un recorrido importante todavía que hacer, lamentando la no presencia de otras instituciones, sobre todo de la Junta de Andalucía, a sabiendas que en otras provincias de Andalucía pues sí colaboran con eventos sin duda muchísimo menos relevantes. Todavía hay que esperar hasta el 14 de febrero para conocer todas las novedades y sorpresas que esconden las jornadas de este año. Mientras tanto, podremos disfrutar de un cartel que nos traslada al Siglo de Oro. Otro asunto: tras la polémica levantada durante las últimas semanas por el cierre de la Alcazaba durante las tardes de verano, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha comparecido ante los medios para explicar la decisión final que se ha tomado sobre este tema. Sonia Ferrer ha anunciado que la Alcazaba abrirá de 10 a 5 de la tarde y de 8 a 10 de la noche de martes a sábado durante todo el verano. Una decisión que se considera tras dos semanas en las que los trabajadores de este complejo y del Museo Arqueológico se han concentrado para paralizar el cierre que anunciaba la Administración Autonómica. Sonia Ferrer ha acusado a empresas, a asociaciones y a partidos políticos de alimentar la polémica. Quiero entender que en esta, lo he dicho al principio, polémica creada artificialmente, creo, porque Hoy venimos a demostrar lo contrario. Bueno, pues se han sumado al carro pues determinados grupos políticos, determinadas asociaciones empresariales que quizás pues no tengan la información suficiente o no la hayan entendido bien o sea, esa es su opinión. Ferrer explicaba que este conjunto monumental será uno de los principales baluartes para el desarrollo de las actividades de la celebración del Reino de Almería. En total se van a celebrar más de 40 actividades a lo largo de todo el verano. La delegada del Gobierno ha insistido en culpar a otras administraciones de la polémica y ha asegurado que en el caso del Ayuntamiento lo que tienen que hacer es limpiar el entorno de este conjunto monumental. Y decirle, en este caso al Ayuntamiento de Almería y al Partido Popular, que ayer hacía unas declaraciones de que el ninguneo de la Junta respecto al recorte del horario, el ninguneo del Ayuntamiento respecto a la Alcazaba, es el entorno de la Alcazaba, que como saben es responsabilidad del Ayuntamiento, y esta es la situación que tiene ahora mismo. Se le ha pedido por escrito en multitud de ocasiones que esta situación lo arregle. Esto sí es negativo para el turismo de Almería. Rápida respuesta del equipo de gobierno municipal. El concejal de urbanismo asegura que el entorno de la Alcazaba está sucio por culpa de la Junta. Sí, el entorno de la Alcazaba es una escombrera, es única y exclusivamente por culpa de la Junta de Andalucía. Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es aprobar de una vez por todas el proyecto de urbanización que ya le entregó el Ayuntamiento, que tenía que haberse aprobado en el verano del año pasado. Si hubiera sido así, ahora mismo estaríamos en obras y ese entorno de la Alcazaba sería fácilmente limpiable. A día de hoy tiene una gran complejidad todo el cerro. Sobre la declaración de bien de interés cultural de la antigua estación de tren, la delegada del gobierno de la Junta ha asegurado que si no se ha hecho es porque falta la desafección del uso del inmueble, que ha de hacerla el Ministerio. Por otro lado, ha aconsejado Sonia Ferrer al alcalde que si quiere pedir ayuda a las administraciones, que lo haga a través de las vías normales y no por los medios de comunicación. Estupendo que los medios de comunicación os informemos, pero que también existen los cauces legales y oficiales pues para tener esa información. El alcalde está acostumbrado, lo hemos visto con tema de Plaza Vieja y ahora con lo de la estación, de hacerlo así. Y me parece bueno, pues que es un brindis al sol mal de esta forma de actuar que se tiene desde el Ayuntamiento de Almería.
Palabras que no han gustado en el equipo de gobierno municipal. Manolo Guzmán asegura que la Junta tiene mucho que callar en lo que a titulares de prensa se refiere. Los reyes de los titulares y de la ineficacia y de la ineptitud y de la falta de compromiso con los almerienses es la Junta de Andalucía. Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es de una vez por todas preocuparse por el patrimonio que tiene esta ciudad, por el patrimonio que tiene esta provincia y dejar ya de una vez por todas la política de recortes que llevan históricamente realizando. El viento se ha convertido en el gran protagonista de la jornada. Hemos padecido hasta rachas de más de 90 kilómetros por hora. Para las próximas horas continúan estos fenómenos adversos. Desde primeras horas de la mañana estamos sufriendo un auténtico vendaval. Amanecíamos con alerta amarilla por vientos y fenómenos costeros. Tan solo había que echar un vistazo en el paseo marítimo de la capital para darse cuenta de su virulencia. Una alerta que a partir de las 12 del mediodía se convertía en naranja hasta las 6 de la tarde, con rachas máximas de hasta 92 kilómetros por hora. Jornada, por lo tanto, intensa para los bomberos, que solo durante la mañana han tenido hasta 6 intervenciones. Bueno, los días de viento ya se sabe que el incremento en la salida pues se agudiza. Lo que es la mañana, pues hemos tenido 6 servicios y todos relacionados con el viento. Han sido pues quitar cascotes de fachadas que se estaban desprendiendo y que amenazaban peligro para los peatones. Y la biblioteca Villa Espesa hemos estado asegurando chapas que se estaban abriendo y se estaban cayendo también. Y en dos colegios también hemos tenido que quitar chapas que se estaban desprendiendo. No se ha librado del viento ni en el poniente ni en el levante, ni por supuesto en el interior de la provincia. Desgraciadamente el viento nos abandona y se esperan para las próximas horas rachas que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. Hoy se ha reunido la Mesa Provincial del Aeropuerto de Almería, un organismo que se crea a instancias del Ministerio de Fomento para solventar los problemas que presentan los distintos aeropuertos españoles. Concretamente, en el de Almería ha descendido de manera importante el número de pasajeros recibidos durante el último año. Desde la Junta de Andalucía aseguran que su objetivo es acabar con esta tendencia negativa y por eso se han reunido con todos los agentes sociales. La próxima convocatoria también va a incluir al sector agroalimentario. Nuestro objetivo es que el aeropuerto de Almería alcance un nivel de operaciones y de viajeros puntero en España y que además sirva para mejorar las posibilidades turísticas de Almería, las posibilidades comerciales de Almería y, por lo tanto, la actividad económica, la generación de riqueza y la generación de empleo en Almería. No nos resignamos desde el Gobierno de Andalucía a que Andalucía tenga una de las mejores infraestructuras aeroportuarias de España y, sin embargo, no tengamos las suficientes conexiones aéreas. Asempal organiza la primera jornada empresarial agroalimentaria. Se trata de un encuentro en el que se han presentado diversos productos de la tierra para darlos a conocer y de esta forma tener un nexo de unión con la marca Almería. Durante todo el día, Asempal ha celebrado las primeras jornadas empresariales agroalimentarias. Un encuentro en el que se han dado cita hasta 30 empresas de distintos sectores de producción de Almería, viñedos, aceites, productos envasados, así como cárnicas y demás sectores productivos almerienses, forman parte de esta jornada que pretende ser el nexo de unión de los diferentes sectores para que muestren la marca Almería de forma conjunta. Intentar que las relaciones fluyan y que los empresarios se den a conocer. También, como novedad, hemos incorporado el que estén los supermercados para que también haya esa relación y ese contacto para que no sea tan frío el poder realizar esas relaciones comerciales. Como bien es sabido, en Almería es muy conocido ya pues todo lo que es el pimiento, el tomate. Tenemos un 27% de exportación con respecto a toda Andalucía, pero queremos dar a conocer también los productos de alta calidad que dispone Almería, como son los vinos, aceites, cárnicas, en fin, distintos productos, encurtidos, café. A la 1:30 de la tarde ha concluido con una degustación de los diversos manjares de nuestra tierra para que todos conozcan las bondades de los distintos sectores productivos almerienses. Y esta mañana ha dado a conocer el PSOE de Almería lo que consideran presuntas irregularidades realizadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Níjar en relación a la empresa Hispano Almería y sus filiales.
La socialista Esperanza Pérez ha denunciado las adjudicaciones que en 2011 se adjudicaron a esta empresa sin haber realizado el correspondiente procedimiento. Aseguran que durante este año fueron muchas las obras que llevó a cabo la filial de Hispano Almería, cuyos responsables además se encargaban de realizar estos proyectos. El mecanismo que utiliza el alcalde para autorizar obra a Alconsan es el siguiente. La empresa le entrega personalmente los presupuestos de la obra sin que exista ni siquiera registro de entrada que certifique cuál es la fecha en que se lo entrega y el alcalde estampa su firma en esos presupuestos dando el visto bueno y autorizando la ejecución de la obra a favor de Alconsan sin ningún procedimiento que se lleve a cabo aparte de su firma. Y en unos segundos les contamos cómo ha sido el último adiós de esta ciudad a su obispo emérito, Monseñor Rosendo Álvarez. Hoy ha recibido sepultura en la capilla de San Indalecio de la Catedral de la Encarnación. Al sepelio han acudido más de 25 obispos de toda España, así como numerosas personalidades de la capital. Y además veremos lo último del guitarrista almeriense Guillermo Fernández. El viernes presenta en el EMMA su último trabajo, La Voz de la Guitarra. Un disco lleno de versiones tan interesantes como la que estamos viendo del clásico de Michael Jackson, Smooth Criminal. Pero antes les contamos que la plataforma SOS Monitores de Apoyo Administrativo en los Centros Educativos ha vuelto a protagonizar una concentración frente a la sede del PSOE para mostrar su malestar por la actitud de la Junta frente a los despidos de más de 80 profesionales en toda Andalucía, 87 aquí en la provincia. Los trabajadores recuerdan que tras una inspección de trabajo fueron despedidos al reconocerse que se había producido una cesión ilegal por parte de la Junta. Sin embargo, en vez de readmitirlos y regularizar su situación, todos los trabajadores han sido despedidos. Ellos se acogen a que no tenemos una titulación que se exige para el puesto. Hace 8 años, cuando nosotros entramos, nos pedían graduado escolar. La verdad es que la gente que tiene graduado escolar es un porcentaje mínimo, que la mayoría son graduados y licenciados, pero aún así no han llamado a ninguno. La titulación que no nos exigían hace 8 años, después de tenernos 8 años cobrando 400 euros, nos lo piden ahora, con 8 años más de experiencia. Adentrarse en el mundo de la música y conocer cada uno de los instrumentos es el objetivo que se ha marcado en el conservatorio con la celebración de un ciclo de conciertos didácticos. El Auditorio Maestro Padilla ha acogido un año más el concierto Hazte con el poder de la música. Se trata de una iniciativa organizada por el Conservatorio de Almería, cuyo objetivo es animar a niños de segundo de primaria a que se adentren en el mundo de los sonidos y descubran cada uno de los instrumentos musicales a través de un cuento diseñado e interpretado por profesores y alumnos del centro. De didácticos para que los niños se acerquen a los diferentes instrumentos que se ofertan en el conservatorio todos los años, y siempre por esta fecha se hace, lo organiza todo el conservatorio, ¿no? Con los alumnos, los profesores, durante este año pues van haciendo el guión de lo que sería el recorrido, porque no solo un didáctico al uso cualquiera, sino que es un guión totalmente, una historia donde ellos van pasando por diferentes países idílicos, diferentes momentos donde ellos van descubriendo los instrumentos. Para nuestra sorpresa, son muchos los niños que, a pesar de su corta edad, ya tocan algún instrumento como el bajo eléctrico, la flauta o el violín. Es un instrumento de cuerda, se empezó con el pizzicato, luego con el arco y cuesta un montón. Es difícil. Uf, un poco. ¿Desde cuándo toca el bajo eléctrico? Desde los 5 años. Pues porque tengo mucha pasión por ser expositor de canciones y quiero ser músico. El cajón flamenco. Porque me lo trajeron Papá Noel y lo quería desde junio. Pues toco la flauta y me gusta, porque como mi hermana la toca, decidí que yo también podía tocarla. Un concierto del que han disfrutado cientos de alumnos procedentes de distintos colegios de la capital, gracias a las andanzas de María y la señorita Compás. Esta mañana el obispo emérito de Almería, Monseñor Rosendo Álvarez, ha recibido sepultura en la capilla de San Indalecio de la Catedral de la Encarnación. Al sepelio han acudido más de 25 obispos de toda España.
así como muchas personalidades de la ciudad. Monseñor Rosendo falleció el pasado 3 de febrero a los 87 años de edad. Fue obispo de Almería desde mayo de 1989 hasta abril de 2002, fecha en la que fue designado obispo emérito y administrador de la diócesis de Almería. Y para cerrar hoy lo hacemos con música, con la guitarra de Guillermo Fernández y el baile de Maite Beltrán, en una versión flamenca del clásico de Michael Jackson, Smooth Criminal. Este tema es el primer aperitivo del nuevo disco del guitarrista almeriense, que lleva por título La voz de la guitarra. En este trabajo encontraremos temas de artistas internacionales como Adele o Whitney Houston. Guillermo Fernández presentará su disco el viernes a las 9 en el EMMA. Con este adelanto les dejamos. Pasen buena noche. Sean felices.